Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends. Muy bien, amigos, el día de hoy vamos a seguir probando equipos. Vamos a probar hoy día al equipo del Universo 9, a estos perros. Bien, para mí creo que el mejorcito o el que más destaca de todos por su carta verde sería Basil, que su carta verde es muy buena. Lo tengo a 6 rojas. Y bueno, voy a ir con este team. A ver, este es el equipamiento que tengo en este momento, que es un poquito mejor para estos personajes, porque como saben, no tengo tanto equipamiento para otros teams que no sea Loe. Entonces, estos son los que llevo. Bien, al que tengo, el único que tengo a full estrellas rojas es a Basil. A Lavender lo tengo a 6 rojas. Y a Bergamo a 6 rojas. Este es el team que preparé para él. Espero que este sea un buen video, amigos. Espero poder ganar ahora algunas partidas. Este video lo voy a estar jugando en Batalla del Tesoro, en la búsqueda del tesoro, porque no quiero arriesgar mis CCs. Así que bueno, antes de esto, amigos, vamos a saludar a los miembros del canal. Saludamos a los miembros del nivel cerealiano, donde está José Núñez. Muchas gracias, José Núñez, por estar viendo el canal de esta manera, bro. Se agradece un montón. Y bueno, también saludamos a los miembros del nivel Ryu Lovers, donde está David XBSO y Kodak Xeno. Muchas gracias, amigo, por estar apoyando el canal de esta manera también. Se agradece un montón y de corazón. Muy bien, amigos, no quiero hacer más largo este video porque pienso jugar unas 4 partidas en total. Así que bueno, vamos allá. Bueno, amigos, ya tenemos rival y bueno, como dije, trío peligro. Voy a jugar a la búsqueda del tesoro porque no quiero arriesgar mi puntaje, amigos. Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Bien, vamos a ver. Bien, vamos con Bergamo primero. Bergamo es un personaje... Me empezó dando ahí por estar distraído. Bien, Bergamo es un personaje de defensa. Vamos a meter ahí a Lavender. Basil. Uf. A ver, ¿qué les puedo decir? No sé, con estos personajes rara vez jugué. Creo que los probé algunas par de veces, pero muy poco. La base cover. Me gusta cuando se usa la carta verde con este Basil, como huye al perro. Ya empezó a dar. Vamos a cambiar, como dije, este Bergamo es defensivo. Entonces, creo que Bergamo sería como el mayor protagonismo de todos los personajes del Universo 9. Bueno, son estos tres nomás del Universo 9 que están actualmente en el juego. Uff, mal ahí. En recuperé un poco de vida, pero no lo suficiente. A ver, quiero que me ataque. A ver si después yo creo que me va a atacar, si es que me esquiva esto. Toma, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Toma, bien, por fin. Oye, esto me lo esquiva, yo creo que me lo va a esquivar, a ver. Sí. Y me tiró Rizin. Y yo también le tiré, pero no alcancé. Sabía que me lo iba a esquivar. No sé por qué me arriesgué ahí a tirarle eso. Toma, muy bien. Se la adivino. Ya, bien, bien, bien. No está mal, no está mal. Ahora si me logra atacar. A ver, después de esto, vamos a esquivar ahí. A ver si me ataca. Bien, me esquiva. O sea, esquivo. A ver, quiero que me ataque. Bien, carta verde. Muy bien. Toma. Ya, no está mal el daño. Vamos a ver con la carta Ultimate. Toma, cambió a Tapión. No sé si lo mata a Tapión, a ver. Creo que no. ¡Oh, sí! Toma, bien, lo matamos. Bien, matamos a Tapión. Bien, me hace daño. Tengo poca vida, pero bueno. Como estoy en ventaja de color, tampoco fue tanto el daño que me generó. Buena ability, toma, bien, cartita verde. Que se me dio una carta azul y Rizin, vamos a tirar al tiro, aprovechando que iba a atacar, vamos, carta azul. Espero que no me la adivine. A ver, bien. Bien, no me la adivinó, bien, 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 vamos bien. Bien, esto está perrona, Esto está perrona, 8 millones de daño. Bien, cambiamos. Main ability, recuperamos Vanish. Ojo que recuperamos Vanish. Oh, yeah, yeah. Ah, qué mal. Gana él aquí. Y desaproveché el Vanish, amigo. Desaproveché el Vanish que tenía. Bien. Voy a cambiar. Sí, me tiré el ultimate, obviamente, ahí a Lavender.
No, yo sé que no me lo mata. Sé que no me lo mata. Tal vez sí. No, aguantó. Bien, aguantó, bien, aguantó, bien. Ya me responde el ataque. Menos mal que eso no es conviable, toma. Vamos a meter a este. No tengo ningún buffo. Como dije, el personaje es defensivo. A ver si me ataca. ¡Ay, no alcancé! No alcancé a ocupar la carta verde. No alcancé a ocupar la carta verde. Bien, me mató ese. ¡Ay, lo malo que este queda Endurance! ¡Oh, toma! Muy bien, me pegó. Pensé que no me pegaba. La verdad que este está en modo Endurance. Toma. Una cartita más. Y lo bueno es que me salió una carta verde. Puedo esquivar. Muy bien. Ya, ahora sí. Uy, casi. Casi. Yo creo que casi pierdo, ¿eh? Muy bien, victoria, no es malo. Muy bien, amigos, ya tenemos otro rival. Y bueno, va con Bardo. Yo creo que va con los dos Bellitos igual. No sé, yo creo que está difícil. Bien, fue con los dos Bellitos y Bardock, fijo. Bien, vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Como dije, estoy en la búsqueda del tesoro. A ver qué tal, amigos, a ver qué tal. Bien. Ah, mal. Mal, que no tenga. Sí tiene. Sí tenía. Uy, me empieza a dar. Vamos a meter a Lavender. Lavender que envenena mucho a los personajes, ¿eh? Lavender, mientras más creo, no recuerdo bien. Anciano, ni siquiera vi este personaje antes de jugar. Pero Lavender, creo que mientras más envenenados estén los personajes, más daño hace. Se da muy bien ahí. A ver, ¿cuánto le quitamos con esta? Uy, le quitamos muy poco. Bien, no es malo. A ver, ¿cuánto daño? Meta Bardo. Cambio rápido a Bardo. Muy bien. Bien, la tira Rising. Carta verde y Racing. Que es genial cuando huye ahí el Basil. La verdad que me gusta mucho jugar la carta verde, pero bueno, la carta verde tengo que dejarla para Lavender. Pero no está nada mal. Bien, uno menos, amigos, no está mal. Bien. Vámonos, quedan dos solamente. Ay. Este bardo que está roto. Conseguí equipamiento platino. Ya. Vamos a meter a este. Por si me tira el Rising, cambio a Lavender. Si me tira Rising, cambio a Lavender. Que aguanta un poquito, como es defensivo, sirve para tanquear. Pero, ahí, bien, me tiró Rising. Hice el cambio antes, pero bueno, me tiró el Rising igual. Bien, no se lo adiviné. Me quedamos con dos personajes cada uno, ¿eh? Y Basil tiene muy poca vida. Vean, muy muy poco daño le hago. A ver si puedo meter a este. Ay, metió a este. Y este justo tiene cover de Blas. Toma, le he tirado este. Mal aproveché. Mira, me mato. Mal aproveché la main ability. Pero bien, por lo menos me dejó con dos cartas. A ver. Bien, por lo menos, como dije, me dejó con dos cartas verdes. Bien, la vamos a tirar esta porque no quiero que meta Bellito. No metió Bellito, mejor lo he tirado al Blast. Toma. Mira, lo malo que es Endurance. Eso es lo malo.
Si no hubiera sido Endurance, lo hubiera... Mire, me destruyó las dos cartas verdes. ¡Qué maldito! Me destruyó las dos cartas verdes. Las tenía tan bien guardadas ahí las cartas. Por si me hacía un ataque similar. Bien. Ya, pero ya nada que hacer contra Bellito, ¿eh? Bellito Ultra. Que sea Bellito Blue, no, nada. Bien, perdí. Y con LF. A ver, no lo hice mal tampoco. No encontré que lo hice mal. Creo que estuvo bastante buena hasta esta partida. F. Ahí. Bien, nada que hacer, nada que hacer. Estuvo buena, estuvo buena. Tampoco digamos que estuvo mala, que jugué horrible. No, estuvo bien. Pude haber ganado, tal vez sí, tal vez no, pero estuvo buena, amigos. Bien, amigos, ya tenemos otro rival. Y bueno, fijo, Bellito, Broly. Y ahí creo que, no sé, Bellito Ultra, sí. Ya fue con Gogeta, fue con Bellito. Y no fue con Broly. Ojo que no fue con Broly. Fue con el Gogeta rojo, que no lo pensé que lo iba a llevar. Y no fue con Broly. No sé por qué no fue con Broly. A ver, yo lo hubiera llevado. Yo lo hubiera llevado en esta pelea. Pero no sé por qué no lo llevó. Bien, pero llevó a Bellito Ultra, a Bellito Blue y al otro Gogeta. Bien. Bien, lo bueno que cambió este, no está mal. Oye, muy poco daño. Y a este, uff, bajísimo. Como dije, el personaje es defensivo. Aunque igual hace daño, pero no tanto. Ya con más buffos. Oh, mira, me hubiera cambiado ahí. Mira, me dejó fine. Me lo desmayó. Hubiera cambiado, ¿eh? Que se hubiera esquivado, porque cambié y me pasó eso. Uy, no puedo hacer nada aquí. Justo le dio el tiempo para que reaccionara y me esquivara. Creo que esta la voy a tener complicadísima. Ay, me dio. Pensé que no me iba a esquivar ese strike. Bien, voy a tener que meter a Lavender. Que aguanto un poquito más. Ahí, yo creo que ya es suficiente. Ya con esto ya suficiente. Lavender. Que mata Lavender, porque obviamente Bergamo es el personaje que creo que más me puede ayudar. Pero igual quedo con uno menos muy temprano. Y con todos, con muy bajo de vida. A ver si se come este ataque. Uy, muy bien, se lo comió. Bien, ganamos buffos. Tal vez desaproveché la mine de nuevo. Pero me sirve para sacar una carta... Toma, muy bien. Una carta verde que me va a bufear un poco. Es que lo ocupo ahí. Vamos a ir a Racing ahí. Bien, vamos a ocupar la misma carta verde que nos dieron con Basil. Bien, no lo mato porque es Endurance. No tengo ninguno que mate Endurance. Bien. Bien, ahora sí está haciendo más daño. Ah, F. Que no tenga, por favor, que no tenga. Bien, no tiene una carta especial, ¿no? Bien, se come esto. Bien, vamos a esquivar y tratar de ocupar su. Bien, sí, su carta verde. No alcancé. Bien, me lo va a reventar. Ya, yo creo que estoy más que perdido, ¿ah? ¿Eh? Otro me alcanzo a esquivar, muy bien. Ay, me esquiva también. Pensé que lo pillaba ahí. Oh, toma nueva. Ay, sí. Ay, sí, por dejar ahí de concentrarme en la partida esa. Ya, toma, bien. Bien. No metió a Bellito Ultra. Vamos a tirarle este. Pensé que lo iba a cambiar, bueno, pero no creo que lo mate, ¿sí? Uy, toma, bien, buen daño.
A ver si le tiro esta. Bien, creo que lo mato. Sí, muy bien. Muy bien. Vamos. Oh, ya no, ya. Ya no. Pero bien, aguantó ahí el especial. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Bien, otra vez pensé que me iba a seguir dando el combo y bueno, tarde reacciones. En derrota otra vez, amigos. Bien, amigos, vamos a jugar la última. Y bueno, creo que puedes con los tres primeros o creo que puedes meter al Metal Cooler Free to Play, ¿ya? Creo que puede ir ahí. Bien, fue con los tres primeros. Cooler, Broly y Gogeta Blue. A ver cómo lo bailan esta partida. Ya tenemos dos derrotas, una victoria. Ah, F. Ah, toma, me ocupó especial, ¿no? Pensé que me iba a empezar a atacar con strike. Esquiva, muy bien. Ya me había esquivado, así es que F. Doblas. Y meta Broly. Y meta Broly, que no tenga carta Special Move. Ya bien. Vamos a cambiar a Basil. A que sea Lavender. Se me confunden los nombres de estos perros. Bien, me está dando duro. Vamos a cambiar ahí a Bergamo. Bien, Bergamo está aguantando. Aunque sí me hace bastante daño, está aguantando. Bien, cambia a Gogeta Ultra. A Gogeta Blue. Uy, cambia. Uy. Que no me tire el especial, que o sea, que no me tire el ultimate, ya paró. Bien. Vamos, cartita de Blast. Y meta a Broly otra vez. Ya me haya metido ahí a Basil. Toma, este sí se lo come. Toma, recupero. Mira, me mató. Me quitó el Vanish. Se recuperó vida, me rompió una carta, me rompió la esfera del dragón. A ver, toma. Damos este para que... Sí, muy bien. Y me tira Rizzi, no puede ser. Tercera derrota, amigo, que ya terminó en este video. Toma. ¡Vamos! ¡Vamos, que se lo adivinó! ¡Vamos! Ah, me esquivó. Bien. Toma, Rizzi, ¡Vamos! Que si le mata a Broly... Si le mata a Broly... Podría remontar esta partida, ¿eh? Si le mata a Broly, ya podría ir mejorando. Porque este me hace cover de todo. Bueno, tres veces nomás, pero igual. Bien, amigos. Bien, uno menos. Vamos, que se puede. Vamos a meterle Blast porque si mete a Cooler. Y metió a Cooler. Bien, chao. Bien, cartita verde, recuperamos Vanish. Ahora sí lo usamos bien. Ah, mal. Pensé que metiendo al otro podía haber esquivado también esa. Pero donde ocupé la Mind Ability, me demoré un poquito más ahí. Bien, no importa. Si me tira el ultimate, que lo va a tirar ahora, vamos a meter a Bergamo. Metemos a Bergamo y que aguante, no lo va a matar. Sé que no me lo mata, lo tengo casi full roja el Bergamo. Creo que está ya, está casi a una. Creo que está a 6 rojas. Está con esto. Muy bien, no me lo esquivó. Ya, era. Bien. Victoria. No está mal. Bien. Bastante decente el team, amigo. Bastante decente. Muy bien, amigos. Conclusión. A ver, yo tengo los personajes casi todos a full rojas, entonces no me fue tan mal en PvP, creo que estuvo bastante bien. Este aguanta mucho, como dije, a full rojas, tal vez si los tienen a 7 estrellas o menos, tal vez no va a pasar lo mismo. Pero como dije, para divertirse un rato, para probar, no está mal, como dije, me gustó. Jugué bastantes partidas para encontrar estas 4 que estuvieron decentes, porque otra, la gente como es la búsqueda del tesoro, tal vez no mucha juega para buscar algo, sino que solamente juega por jugar. Pero bueno, no está mal, amigos. Creo que me gustaron bastante los personajes. Para mí, Bergamo en este caso, personaje defensivo, pero creo que hace un buen trabajo con su carta verde que para casi todo. El Rizzi no lo para y no sé si parará una supernova. Pero, wow, no está mal. No está mal el personaje, amigos. Está bastante, bastante bien este Bergamo. Y bueno, los otros personajes también no lo hacen mal.
Basil, que ahí no supe aprovechar su Vanish, cuando es que recupera el Vanish cuando ocupa su Main Ability. Pero en sí, amigos, los personajes son jugables, sí, son jugables, pero yo creo que en un rank alto no. En un rank alto no, pero a muchas estrellas también es divertido ocuparlos. Bueno, amigos, espero que te haya gustado el video. Si no es así, no olvides suscribirte, comentar y compartir. Y bueno, déjame un buen like, que esté bien. Un abrazo, cuídense y lo leo en los comentarios. Hasta luego.